Hoy te quiero hablar del canal Señorita Creepy. Un canal donde encontrarás videos de temas paranormales y creepypastas escrita por ella misma. Son historias inquietantes. Te invito a que te suscribas a su canal y apoyes su contenido. Situado en una pequeña localidad de Nevada, en Estados Unidos, en medio del desierto, se encuentra un hotel conocido por ser uno de los más siniestros del país norteamericano. Pero, ¿qué hace que este hotel dé miedo a los huéspedes? Quédate conmigo y sabrás el porqué. ¿Qué hace que un lugar de miedo, que sea inquietante, que te deje esa sensación de zozobra, temor e incomodidad? Tal vez sea el frío, la desolación, la poca iluminación, la historia que gira en torno a ese lugar, o si es inmenso o lúgubre. Son varias las razones. Ocurra algo paranormal o no, hay lugares que dan una mala sensación y te dejan muy tenso. Pues bien, en Estados Unidos se encuentra Clow Motel. Lo que hace que Clow Motel sea tan siniestro para sus huéspedes es porque está repleta de muñecos payasos. Todas las habitaciones están decoradas con muñecos payasos antiguos, capaz de darle escalofrío a cualquiera, y más a aquellos que les tengan fobia. Como si fuera poco, también hay un cementerio a pocos metros, y muchos aseguran que por las noches hay actividad paranormal. Bob Perchetti, que abrió la terrorífica posada hace 22 años, es un fanático a los muñecos payaso, y los fue coleccionando en todos estos años. Pero no todos tenemos los mismos gustos, ¿no lo creen? Para los amantes del terror, les doy la noticia que este motel está a la venta. El precio es de $900,000 e incluye toda la colección de payasos. ¿Quiénes de ustedes se atreverían a alojarse en una de sus habitaciones? Déjanlo en los comentarios. Si tuvieras la posibilidad, ¿serías capaz de comprar la propiedad? Suscríbete y sígueme si te gustan este tipo de contenidos. Dale like y voto arriba. Comparte y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores en YouTube y a los 100 seguidores en Bit.me. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mr. Rogue.